Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cari Escalante. Así es. Espero que estén muy bien, ¿verdad? El día de ahora nos encontramos en un lugar diferente. Ahorita andamos en Guaymango, no sé cómo se llama aquí. Estamos en Cuernavaca. Estamos en Guaymango. Andamos en Guaymango, Guamanguiño. Sí, venimos a bañarnos porque vieran que hace un calor. A ver cuánto está ahorita. Pero un calor tan horrible que ustedes no se imaginan. Esto está terrible, Bacarín. Está feo. Está potente, Marta. Y nos cruzamos ahí. Hoy no le grabamos el camino, pero vieran. De allá veníamos y nos cruzamos para acá. Pero mire, hay calor y la caída con una taza de café. Pero como ya comí, ya no puedo comer sin tomar café. Es que el café sí cae bien, babu. Siente uno como que le sustenta más. Ahí la poza está honda, lo que pasa es que está en una piedra la Cari. Qué rico huele. Eso es, va. Ajá. ¿Qué? Bien bueno, huele como a fresa, huele o algo así. No, pero aquí hay un calor terrible. Bueno, uno para. Siempre vamos allá arriba, pero ahora allá arriba está, como venimos a grabar un día domingo. Está llenísimo el río. Y en cambio aquí donde estamos nosotros no está, no hay nadie. Y aquí nunca habíamos venido, siempre hablamos por allá. Ajá. Y aquí nunca habíamos venido. Si no hubiera estado ya no ahí, no nos hubiéramos venido por acá, no hubiéramos quedado allá arriba. Pero da la casualidad que allá arriba está llenísimo. Allá arriba está llenísimo y aquí ya está más bonito. ¿Cómo se ven esas grandes rocas ahí? Ahí hay casi un metro de aquí. Ajá. Otro video para mi canal. Voy a subir allá, de allá. Allá está bonito, mira que el plancito que está ahí. Eso lo estoy diciendo, eso estoy viendo ahorita yo. Otra vez, plano de gasto. ¿Esta dale la mano? La regaste, y ahí estaba, porque ahí está el otro también, el otro que tenemos. Sí, no, te digo, pues la vez pasada que cómo caminan arriba del agua. Señores, ya les dije la cosa ahí abajo. Qué bonito me ve por allá, está. No sé, temor. Va que sí, y como es bien larga. Oscura. Y eso que aquí pega más el allá arriba es el más oscuro, allá arriba porque hay un montón de árboles. Mira cómo está el cielo, como dicen, ¿vale? Y cuenta la leyenda. Mira cómo se ve. Vaya, que nos cuente la calle. Les voy a contar, cuenta la leyenda de que cuando el cielo está como que se ve como que gradeado, ¿vale? Como que fuera así. Sí, como está ahorita, pero aún más. Dicen que va a haber un terremoto o va a temblar muy fuerte. O hay viento, ¿va? No. Donde hay viento es cuando están las nubes negras. Sí, va. Uh-huh. Así como aquella vez. Uh-huh. Así como está así ahorita como gradeado es cuando va a temblar. O es el que ya tembló. Uh-huh. Si te fijas, todas las veces que ha temblado, así se pone
El cielo. Así dice, pero no sé si ustedes han escuchado ese dicho, esa leyenda. Pero así dicen. ¿Pericos son? Sí, pericos son. ¿Dónde están? Allá están, miren. Periquitos son más catanicas, ¿son? Bien. Que volvió la catalita. Sí, es que esos son. El pechito blanco, el pechito amarillo. Ah, pues son chocoyos. Me quedo viendo para mí, ¿verdad? Son chocoyos, entonces. Quiero ver. Que no se ven, pero sí escuchan. Allá, allá. ¡Ay! ¿A dónde están? Hasta allá. Es que ahí están, pero ellos están ahorita en nido, no están en cosa de... Espérate que me esté viendo Lucita, por favor. Me mareé. No. Ahí están. Pero ¿a dónde están? Yo no los veo. ¿Yo qué? Allá están, ¿ves? Ahí están, ¿ves? Mira. Esos eran. Estos eran, ah, pues esos eran chocoyos. Ay, no, pero ya se me mareé. Chocoyas eran. Ahorita estás viendo a Lucita, no las miro. Blanca, las miro. Dice la Cari, ahorita no les manejo la visión. Son borrosa, les manejo la visión. Pero qué lindura de animalitos. Aquí en Guaymango es bien... bastante, ¿verdad? Ajá. Una vez nosotros estábamos allá arriba, fuimos a pasar una onza. Un gato de monte, que a veces trae con las onzas, así como con un tigre. La van pasó para allá, de verdad. Allá arriba la vimos. No la pudimos grabar. Allá. Ahí vienen otra vez. Van. Uh-huh. Pero ahí está en ese palo, ¿va? Sí, en ese. Ahí tienen el hormigo. En ese palo tienen los hormigos. Ahí tienen los hormigos. ¿Sabes que va a meterte la otra frío? Sí, es que ha sido la Vanessa. Porque está helada el agua. Uno aquí dijo, lo es calor, dijo. Ya cuando uno llega allá, dijo, ya no quiere ni meterse al agua. Cuando está allá, dice, alzo en el río. Ya. Ajá. Y a la hora no. No es cueva, es hoyo. Es hoyo. Voy, hola. ¿Allá quiero ir, ves? Sí, ¿en paz que se cueva? No. ¿Ahí dónde cae agua? Agua, aquí. Pero ahorita no está cayendo. Está rica el agua, claro, Antonio. Ese es como para el invierno. Ajá. El agua lluvia. Ajá. Es como aquí, ¿verdad? Ah, está uniendo el río, ¿cierto? Sí, del río. Cuidado con el río. ¿Y ve qué? No, el río. Dice que hacerse el pelo uno así es lo peor que uno puede hacer. Porque te arruinas el pelo. Uy, ese es el problema. No me llega. Estaba buscando. Ah, pues ya no van a venir. ¿Crees? Mi teléfono que lo hice.
Sí, está bien bonito. La caries parece como caries escalante. ¿Te quieres que te tome una foto? Tómame una foto. Permítame que es propio privado. Vente. ¿Para qué me pongas a mí? Pues. No, a ver, mientras. Bueno, vamos a despedir, mi gente. Nos vemos en un próximo video. Besos, bye. Bye.